descobrim les músiques i danses d'arrel dels catalans del Barú amb el grup Ritmos i Costumbres, balls afro de la costa, danses de festeig andines i balls de la selva amazònica. Això i més, tot seguit, a Nídia. Som entre Esplugues i l'Hospitalet del Llobregat, a Can Vidalet, però per una estona viatjarem al Perú. Visitarem la costa, l'altiplà i l'Amazones a través de les seves danses. La nostra guia en aquest viatge és la Gisela Ramírez. Al Perú va estudiar periodisme i va treballar en diverses companyies professionals, on va aprendre danses típiques de diferents parts del Perú. A Catalunya, ella i el seu marit, en Walter, a part d'haver tingut les seves filles, han anat formant una gran família. Perú, ritmos i costumbres. La varietat de gèneres musicals i danses del Perú són producte de molts segles de fusió de les tradicions i els costums de diferents pobles i civilitzacions. A més d'aquesta gran fusió, el mestissatge, la geografia i el clima, que són molt variats, han donat lloc a una música, dansa i indumentària molt riques i imaginatives. Nosaltres, per descobrir el Perú, intentarem seguir el ritme a la Gisela, però anem a pams. I com és que els colors sempre són tan vistosos al Perú? Tot el vestuari és tan colorit, sobretot el que podem veure aquí. Bueno, como puedes apreciar, los artesanos siempre están inspirados en la flora y fauna que hay en el lugar, ¿no? Entonces ellos están inspirados por las flores, las vegetaciones, los animales. Este vestuario lo utilizan para la celebración de la cosecha de la papa, de la patata, como le llamamos aquí. Los colores son más o menos para diferenciar de familia en familia o de grupos de personas que vienen de cada localidad. Este es de una tribu. Se visten así en esta tribu, con estas blusas de colores y estas faldillas tan pequeñas porque están pintadas a mano, con pintura natural. La diferencia de la selva, muy poquita ropa, y en la sierra, pues muchísima ropa. Y de tela. Cambia mucho más variedad. Exacto. Este también es del Cusco, de la provincia de Humuto, y también hacemos un baile. Y las faldas también, los sombreros, todo es animación. Y bailan con estos yanquis. Bueno, en este caso estoy cogiendo un yanqui de varón. En la sierra del Perú utilizan estos tipos de zapatos o sandalias para poder trabajar. La companyia semiprofessional que dirigeixen la Gisela i el Walter ha crescut gradualment. Actua en restaurants, celebracions, festivals de danses del món, tant a Catalunya com a fora. D'aquesta manera, altres peruans han conegut la tasca que porten a terme. Siempre se nos acerca una madre de familia a decir yo quiero que mi hija aprenda, entonces es ahí donde nosotros ya nos hemos decidido a formar una escuela. Y bueno, se han acercado peruanos de diversas partes, de la costa, de la sierra, de la selva, para que sus hijas pues crezcan incentivándolo, conociendo el folclore del Perú, porque la mayoría de niños han nacido aquí. La Míriam, el Gabriel i la Gisela han nascut a Catalunya. La distància amb el país d'origen s'escurça ballant. Què és el que els fascina de créixer en aquest ambient? Danses molt boniques que m'agraden molt i es vesteixen molt bé. Com una túnica fins aquí i ja està. I un collar i una com una diadema. Bueno, però de nois, no de noies. He après com se vesteixen, com celebren les festes al Perú. Ahora movemos la cadera. Si teniu ganes de posar-vos en forma ballant i a sobre amb danses folklòriques, el mètode de Jim Folk és la solució. Ahora veo. Muy bien, Claudia, eso es, muy bien, eso. El chinchivi és el nom d'una beguda semblant a l'aiguardent i també d'aquest ball d'origen africà. Te vamos a vestir de arequipeña. De Arequipa. Arequipa es la ciudad donde tenemos un volcán dormido que se llama el Misti, y este vestuario es de la provincia de Chivay.
y ustedes entran al, van al Perú y bueno, te vamos a vestir de una pueblerina de Chivay. La Juliana va néixer a Trujillo. Va venir a viure a Catalunya amb la seva mare, que té arrels catalanes, quan era petita. La meva mare és molt peruana, però a mi no m'agradava de petita, perquè sempre escoltava les cançons d'allà, no sé què, i deia, un altre cop, no sé què. I res, després ella em va obligar, com que diu, a venir aquí al grup, i ja després ja m'agrada. Gisela em va donar l'oportunitat d'anar a un lloc on, a Màlaga, que és com una fira internacional de dansa, i llavors des d'allà m'agradava la gent que hi havia, tot, com ensenyava, com era l'ambient de familiaritat. D'aquests crits tan aguts que fan les noies i els nois, en diuen guapear. El guailarge de carnaval és un ball típic del sud de Huancayo. El ballen per carnaval o les festes patronals. És un ball de festeig, galanteo. Però com que originalment es ballava pel cultiu de la papa, s'imiten moviments de les feines del camp. Després de veure ballar la companyia del Walter i la Gisela al Palau Sant Jordi, en Joan, que acabava d'arribar a Catalunya, en va voler formar part. Me hace sentir lo que tengo allí, ¿no? Es mi familia, la gente, el país, todo. Todo ese sentimiento que lo tengo aquí al bailarlo. En realidad la marinera se baila en todo el Perú. Hay marinera norteña, limeña, serrana, de todo el Perú. Pero básicamente este vestuario, que es de marinera, que uno de los requisitos es que tenga una falda sí. Amplia, y pesa mucho esta faldilla. Y que más o menos simulen las olas del mar, entonces las bailarinas pues se ponen este traje. Este es un traje de niña, ¿eh? Pesa mucho, es un traje de niña. Sí, por la cintureta, ¿veieu? Es pot veure, ¿eh? Que es de nena. Este traje es de Monsefú, de Chiclayo, del norte del Perú. Para la marinera se necesita mucho garbo. ¿Qué quiere decir el garbo? Que la persona esté bien parada, ¿vale? Y bien puesta. Y los varones tienen que tener también mucho garbo, elegancia para bailar. A ver. Entonces, arriba aquí, vasos arriba, postura, tienen que sacar toda la parte del pecho, y golpear con más fuerza que las chicas. ¿Listos? Va. Y derecho. Eso, más fuerte. Levantando las rodillas. Y sa. Sonriendo. ¿Ves la sonrisa? Es que la sonrisa de ellas sale muy fácilmente, mira. Es que no hay que obligarlas a que sonrían. Rigor al bailarín para que lo hagan más rápido. Va, más rápido. Estira la pierna. Esto de la mujer. ¿Siempre vas a mal gusto las clases, Gisela? Sí. ¿Para que vaya más rápido? Es para exigirles porque, claro, si ellos van más despacio, el palo le cae más fuerte. Listo, va. Y para que le ayude a quebrar. Quiebra. Eso. Eso. Sí, es para eso. A trancar, vendré. Però poder claro, trencar una sí, mica. No, és per a golpear-les. No, que jo no les golpeo, no. Amb aquest vestit, quin ball feu? Con este hacemos una danza que se llama Negrillos. Esta danza se origina o está inspirada en las pueblerinas que van a los mercadillos de los días domingo y ellos van a comprar así. Entonces, para enamorarse con los muchachos jóvenes. Entonces, aparece uno y ellos van con unos canastones muy grandes. Entonces le ayudan a llevar la compra. Entonces, ah, o sea, ayudan a las noies a portar la compra. Sí, entonces se lo ponen en la cabeza y ellos van caminando al lado y bueno, y así en el camino pues van haciéndolo de todos, ¿no? Enamorándose, conociéndose más, etc. Oye, es un vestit para enamorarse. Se quedan con dos cosas muy particulares en caso de nuestro grupo, las danzas peruanas, con la sonrisa de los bailarines y con el vestuario. No es por presumir, pero nuestro vestuario es muy colorido y a la gente le gusta y lo dicen. En el momento de bailar te olvidas de dónde estás, de que estás trabajando, de que tienes que levantarte temprano y que tienes que hacer obligaciones que, bueno, en los diferentes trabajos donde estén, ¿no? Entonces, no, te olvidas de todo. Cuando bailas, te centras solamente en el baile, en los ritmos, en el vestuario. Es como si estuvieras un segundito en el Perú y lo vives pues tan placenteramente que es una felicidad.
aquí s'acaba el nostre viatge pel Perú. I com en tots els viatges, hi ha coses que se't queden fixades a la memòria. Jo em quedo amb el guapear.